Seguimos conociendo los precandidatos de cara a las PASO 2021. Hoy es el turno de repasar la historia de Daniel Ferrovía. Nuevamente será uno de los precandidatos a consejero escolar. Le tocó participar en las elecciones del 2019 representando al partido vecinalista Encuentro Pilarense y ahora integra la lista del Frente Vamos por Vos y es el primer precandidato a consejero escolar. Ferrovía es docente jubilado, vive en Pilar desde el año 2006, pero desarrolló toda su profesión en distintas instituciones educativas del distrito. Fue profesor de grado, preceptor y vicedirector en diferentes escuelas. Además, ocupó el cargo de director tanto en la escuela primaria número 10 de Manzanares como en la escuela secundaria número 6 de Perusotti. Ahora busca plasmar toda su experiencia en el ámbito educativo en el Consejo Escolar.